Obsesiona a esa persona que solo te da migajas. ¿Qué hacer para que una persona que solo te da migajas literalmente se obsesione contigo? Hoy, en La Voz de Hugo, te enseñaré la clave esencial que debes conocer para hacer que esa persona finalmente te valore y se obsesione contigo. Así que atento. Las relaciones afectivas pueden ser un campo de emociones intensas y, a veces, confusas. Uno de los factores que muchas veces nos mantiene atrapados en una relación insatisfactoria es la incertidumbre. Esa emoción de no saber qué va a pasar, de estar siempre en la expectativa de la próxima señal de afecto o de atención, nos puede enganchar de manera profunda. En estos casos, la otra persona puede no estar invirtiendo el tiempo y la energía que mereces, pero, aún así, sigue ejerciendo un control sutil sobre ti mediante recompensas esporádicas. Es común que te encuentres en una situación donde la relación parece inestable. Un día, la persona que te interesa te dedica su atención, te responde con cariño y comparte momentos agradables contigo. Sin embargo, al día siguiente, esa misma persona se distancia, no responde tus mensajes o simplemente desaparece durante varios días. Este comportamiento te hace dudar de la sinceridad de sus sentimientos y te lleva a pensar que está jugando contigo. Pese a ello, te sientes incapaz de salir de esa situación porque en el fondo, estás esperando esa próxima muestra de afecto, esa pequeña dosis de atención que te mantiene atada o atado a la relación. En este tipo de relaciones, el control casi siempre lo tiene la otra persona. Es ella quien decide cuándo acercarse, cuándo alejarse y cómo manejar la dinámica de la relación según su conveniencia. Esta persona decide unilateralmente lo que quiere que pase, dejando en tus manos solo la espera y la incertidumbre. Lo que te engancha no es otra cosa que la promesa de una recompensa futura, un gesto de afecto o una atención inesperada que llega cuando menos lo esperas. Esta dinámica te coloca en una posición de espera constante, como si fueras un perro esperando su galletita, mientras que la otra persona sigue con su vida, aparentemente sin preocuparse por cómo te afecta su comportamiento. Es fundamental que entiendas que esta emoción que sientes, esta ansiedad constante por lo que pueda o no suceder, es algo que experimentas solo tú. La otra persona, por lo general, vive su vida sin demasiadas complicaciones emocionales. Puede que ni siquiera se dé cuenta de cómo te afecta su comportamiento o, peor aún, que lo haga conscientemente para mantenerte en una posición de dependencia emocional. Muchas veces, estas personas tienen carencias emocionales o inseguridades que las llevan a buscar múltiples relaciones superficiales para sentirse importantes, jugando con los sentimientos de los demás sin asumir responsabilidades emocionales profundas. La realidad es que estás atrapado en una dinámica unilateral, donde tus emociones son manipuladas y tus necesidades afectivas no son realmente atendidas. Para liberarte de esta situación, es crucial que reconozcas esta manipulación y te des cuenta de que mereces algo mejor. No es fácil romper con estas relaciones, especialmente cuando hay una manipulación emocional tan fuerte. Sin embargo, al reconocer la realidad de la situación y al empezar a valorar tu bienestar emocional por encima de la necesidad de una recompensa esporádica, puedes comenzar a desengancharte y a buscar relaciones que te proporcionen el amor y el respeto que realmente mereces. En muchas relaciones desequilibradas, una de las tácticas más comunes es el alejamiento intermitente. La persona se distancia, te ofrece un poco de atención, pero nunca rompe el vínculo por completo. Esto sucede porque desea mantenerte cerca, aunque no te considera su prioridad. No te ve como su número uno, pero tampoco quiere dejarte ir, ya que le resulta conveniente tenerte disponible cuando lo necesita. Este comportamiento es particularmente efectivo al inicio de una relación, ya que la incertidumbre y el alejamiento a menudo generan atracción. Sin embargo, en este caso, tú eres la víctima de un juego emocional, y es crucial que te des cuenta de que no es más que eso, un juego. Es triste, pero si una relación no se basa en un equilibrio mutuo, si no hay amor ni respeto, y si no te sientes bien, es importante reconocer que estás en una situación que no tiene sentido. El propósito de una relación debería ser sentirse bien, ser feliz, y construir algo significativo juntos. Si estos elementos no están presentes, es momento de actuar para liberarte del ciclo de sufrimiento. Aquí es donde entra en juego una técnica específica, diseñada no para recuperar a esa persona o para establecer una relación sana y duradera, sino para desengancharte y salir de esa situación sin dolor. No se trata de prometer un final feliz con esa persona, sino de ayudarte a dejar de sufrir en un lugar donde no te valoran. Un aspecto clave para liberarte es identificar tu propia respuesta ante la atención que recibes.
Pregúntate cómo reaccionas cuando esa persona te da un poco de atención, un mensaje, una invitación al cine, un día juntos. Normalmente, cuando estamos enamorados y cegados por las emociones, respondemos de dos maneras. Una opción es poner a esa persona en un pedestal, atribuyéndole un valor desproporcionado por esa pequeña muestra de atención. La otra opción es reforzar nuestra conducta, tratando de complacer y de hacer más, con la esperanza de recibir más recompensas en el futuro. Sin embargo, este enfoque suele fallar porque la otra persona no está actuando en respuesta a tus esfuerzos, su comportamiento es simplemente una manifestación de su naturaleza. Sabe que puede manipularte para que siempre estés ahí, disponible y esperando. Es fundamental que reconozcas este patrón y tomes medidas para proteger tu bienestar emocional. Desengancharte de esta dinámica es un paso crucial para recuperar tu poder y abrir espacio en tu vida para relaciones que verdaderamente te valoren y respeten. En este punto, es esencial modificar tu comportamiento. La clave es no responder de la manera en que esa persona espera, sino cambiar tu reacción por completo. Este cambio es necesario para que la otra persona se dé cuenta de que su juego ya no tiene efecto sobre ti. Es común pensar que la persona no entiende lo que sientes porque temes que se aleje o porque crees que no toma la relación en serio debido a tu falta de expresividad. Sin embargo, esto es un error. Las acciones son mucho más elocuentes que las palabras. Si a través de tus acciones esa persona no ha comprendido lo que sientes, el problema no está en ti, sino en ella. Es aquí donde entra en juego una estrategia crucial para liberarte de esta situación. No puedes esperar que esa persona cambie de actitud solo porque entienda que te está lastimando. Las personas no cambian a menos que se vuelvan conscientes de sus acciones y las sientan profundamente. La única manera de que esa persona modifique su conducta es desconcertándola, mostrándole que ya no tiene control sobre ti, que tu respuesta ha cambiado. Este es el enfoque que necesitamos aprender y aplicar para que puedas desengancharte de esta dinámica dañina. Cuando te encuentras atrapado en una relación tóxica, el primer paso crucial es quitarle a la otra persona el control sobre tu vida. Esta es la clave para comenzar a romper el ciclo en el que te encuentras. Las relaciones saludables se basan en la reciprocidad, pero en una dinámica tóxica, es común que una persona controle la relación mediante pequeñas dosis de afecto, manteniéndote atrapado con gestos ocasionales que solo alimentan tus expectativas. Es importante entender que la persona que te tiene atrapado en esta dinámica es muy consciente de lo que está haciendo. Sabe que debe ofrecerte algo de vez en cuando para mantenerte interesado, ya sea un mensaje afectuoso o un gesto cariñoso. Sin embargo, estos gestos son solo migajas, diseñadas para que sigas ahí, disponible cuando le convenga. Lo que debes hacer es no caer en ese juego. Reconoce que esas migajas no van a convertirse en algo más grande o satisfactorio, porque la persona no tiene intención de cambiar su comportamiento. Cuando esa persona se acerque con esos pequeños gestos, es fundamental que te mantengas firme y no caigas en la trampa. Para lograrlo, llena tu vida de actividades que te hagan sentir pleno y que no dependan de la relación. Si esa persona decide ignorarte o dejarte en visto, no reacciones con ansiedad ni busques explicaciones, en lugar de eso, simplemente no respondas o, si lo haces, hazlo de manera indiferente, sin ofrecer excusas o detalles de tu vida. El punto central de esta estrategia es demostrar que tu vida no gira en torno a esa persona. Si te piden una explicación por tu falta de respuesta, una simple excusa del tipo, jolines, que se me ha olvidado, será suficiente. Esta actitud no solo te liberará del control que esa persona tenía sobre ti, sino que también le enviará un mensaje claro, ya no tiene el poder que antes ejercía sobre ti. Es importante tener en cuenta que esta técnica no está diseñada para manipular a la otra persona ni para intentar salvar la relación. El objetivo es desengancharte y protegerte de volver a caer en el mismo patrón. Si notas que la persona comienza a mostrar más interés en ti después de que aplicas estos cambios, debes ser cauteloso para no volver a entrar en un círculo vicioso. Recuerda que mereces una relación basada en el respeto y el amor mutuo, no en juegos de poder y manipulación. Salir de una relación tóxica es difícil, pero es posible. Al cambiar tu comportamiento y tomar control de tu vida, estás dando el primer paso hacia una vida más saludable y equilibrada. No permitas que te mantengan en un ciclo de migajas, reconoce tu valor y busca relaciones que te hagan sentir pleno y respetado. Así, si llegaste hasta aquí, por favor coloca en los comentarios la frase, quiero salir de una relación tóxica. Así, te espero en otro video.